Con la participación de las diferentes instituciones, Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el Ejército y la Guardia Nacional, y la intención es continuar con el trabajo colaborativo para beneficiar las acciones en el Estado de Michoacán. La intención es mantener la tendencia a la baja, principalmente en homicidios, y también no como lo de, sería la situación que estamos presentando el día de hoy para continuar con las acciones en esas actividades de apoyo por parte del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, en apoyo a la seguridad pública en el Estado de Michoacán. ¿Cuántos elementos son los que se despliegan en este operativo y qué zonas son las que representan un principal foco rojo para ustedes que han detectado en los últimos días donde se han registrado más homicidios o dónde van a operar principalmente? Bueno, el apoyo es para todo el estado de Michoacán. Desde luego que nuestras áreas de prioritarias pues están en las regiones de Morelia, de Uruapan y de Zamora. Tenemos un efectivo desplegado. Este es un reforzamiento únicamente a las acciones que ya se vienen realizando y tenemos un reforzamiento aproximado de 800 a 1000 personas en el despliegue que vamos a implementar, aunado a lo que ya se viene trabajando en el estado de Michoacán. Estamos sobre un efectivo de 4500 individuos de las diferentes corporaciones y con la colaboración de bases de operaciones interinstitucionales, que es un trabajo que ha facilitado el atender el tema de la seguridad pública en el estado de Michoacán. Ahí tendríamos un objetivo aproximado, desplegado por todas las dependencias de 4.500 efectivos aproximados. No sé si alguno de ustedes quiere colaborar para mí. Subsecretario, que nos comente la situación principalmente en Morelia, cómo se ha desarrollado y cómo es que la Guardia Civil va a atender, porque pues vemos que incluso la Policía Municipal ya se fue. Sí, bueno, la instrucción que nosotros tenemos clara, precisa, ya lo mencionaba aquí el general Colchado, es un trabajo coordinado, un trabajo con todas las instancias, tanto con la Federación como con los diferentes municipios. En el caso de Morelia, aquí estamos presentes con la región de Morelia, con todos los agrupamientos, la coordinación plena con SEDENA, con Guardia Nacional, con la Fiscalía del Estado y con la Fiscalía de la República. Ya lo mencionaba bien también el general Colchado, es un reforzamiento en todo el estado, es un despliegue amplio el que se tiene, se está reforzando y sobre todo, bueno, pues aquí en la ciudad capital vamos a intensificar los dispositivos que tenemos de revisión en entradas y en salidas de la ciudad capital, las bases de operaciones interinstitucionales, estamos adicionando personal a las mismas, vamos a tener más de 8 bases itinerantes recorriendo propiamente toda la periferia de la ciudad capital, un grupo especial de fuerza de reacción que va a estar operando ya en las colonias que presentan mayores índices delincuenciales, también la participación muy importante el agrupamiento de AROP con diferentes dispositivos en las colonias también como focos rojos, un motopatrullaje más intenso y propiamente, repito, es dándole cumplimiento a la instrucción superior del señor gobernador y del general Ortega, el secretario de Seguridad Pública. Justamente preguntarle... Pues ahorita estas actividades están encuadradas dentro de la estrategia de Seguridad Nacional 2018-2024, y lo que pretendemos es continuar con la tendencia a la baja de los homicidios y los homicidios. Esa es la intención. Pues iniciando el año, iniciamos con una actividad más importante de colaboración y de refuerzo a las actividades que ya se vienen realizando. Es el único comentario por parte de la Fiscalía.
Para la fiscalía, ¿cuál es la situación que prevalece aquí? ¿Cuántos grupos están actuando? ¿Cuánto, qué es batalla de plaza por venta de drogas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, se están llevando a cabo las investigaciones tendente al tema de los homicidios. Sabemos que algunos es tema de venta de narcomenudeo. Se están revisando los grupos que se operan en la región. Y como bien lo dijeron, pues es un trabajo coordinado. Sobre todo es un trabajo de prevención del delito. Entonces tenemos que atender la prevención pues, para poder disminuir los índices de violencia. Y pues por supuesto la colaboración determinante de la Guardia Nacional, que ha ido venido reforzando todas las acciones en el estado de Michoacán, en tres partes de la República, pero aquí en Michoacán pues han hecho un trabajo excepcional en relación con la nueva corporación que se viene desarrollando. Sin embargo, este año ha sido violento para la capital, nuevamente para el estado de Michoacán. Vale, los otros 66 asesinados en todo el estado, 18 en esta capital, que es preocupante, obviamente. Este operativo, con esa finalidad, se va a trabajar a fondo, se va a lograr establecer el orden que últimamente ha estado perdiendo en estos 10 días en la ciudad de Morelia. Pues sí, como dijimos, llevamos 10 días, traemos un trabajo de disminución de homicidios en los años anteriores, la tendencia es a la baja, estamos arrancando el año, sería difícil todavía decir que si esto se incrementa más o menos, lo que sí, se debe de tomar acciones contundentes y el ejército, la Guardia Nacional, pues está participando en ese sentido, pues para que a través de las diferentes corporaciones aquí en el estado, pues sigamos con ese ímpetu. Sería los comentarios. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.